Leo, decime una cosa, ¿vos de chico ya sabías que ibas a ser de grande? No, creo que como todos los chicos pasé por bombero, Típico. astronauta. La de astronauta me tiraba mucho hasta que me dijeron todo lo que había que estudiar y ahí me eché para atrás. Y después creo que soy un hijo de la hiperinflación, ¿no? Yo nací en el 75, recuerdo, mis padres eran bioquímicos en el sur, en Río Negro, cobraban de la obra social a los 60, 90 días, así que recuerdo claramente cuando me mandaban a comprar paleta, 100 gramos de paleta cocida cortada bien fina. Mi viejo, que es de La Pampa, nos enseñó a hacer manteca, y era manteca con azúcar. Y estoy hablando que éramos clase media. No estoy diciendo que, uy, vengo de la pobreza máxima. Mis dos padres son bioquímicos, tenían su cargo, uno en el hospital, el otro en la docencia, más el laboratorio privado. Pero bueno, en hiperinflación se empobrecen todos Sí. los que no tienen stock y viven del flujo. Y después vino Cavallo. Sí. Y bueno, y el milagro de la convertibilidad, el ascenso y el entender eso. Bueno, yo vivía en general con ese Río Negro, nací ahí de hecho, y llegaba a ámbito financiero, pero un día después. Ah, claro, en otra época. Otra, nada, nada, fascinante. Entonces, mi papá, que no sé de qué, porque él era bioquímico, pero empezó con los IPOs de Telecom, de Telefónica. Y yo escuchaba eso y llegaba a ámbito el otro día y él lo leía y yo lo leía atrás de él. Y a partir de ahí, ya estaba, ya sabía, tenía una muy buena profesora de contabilidad. Sí. En ese momento, economista era, ¿qué salida laboral tenía economista? Me voy a morir de hambre. Bueno, vamos sobre la segura, estudio contador. Ya me di cuenta de entrada que odiaba los impuestos. Bueno, no me Claro. importa. Hice la carrera en Córdoba. Eso te iba a preguntar, sí, porque sabía que habías estudiado en Córdoba. ¿Y por qué fue que Claro. fuiste ahí a estudiar? Viste que los chicos del interior nos vamos. Era Bahía Blanca, La Plata o Córdoba. Sí. Mi mamá, si bien es nacida en Santa Fe, vivió desde chica en Córdoba. Mis abuelos estaban en Córdoba. Mi hermano ya estaba estudiando en Córdoba. Así que terminé en Córdoba, una ciudad que amo, fantástica, ideal para ir a estudiar, la ciudad universitaria, el barrio Nueva Córdoba. Época del interior pobre, te estoy diciendo. Yo entré en el año 93. No era lo que es hoy, oh, qué bueno. No, no. Eso vino después con la suba de la soja, los ojeros, los hijos de los ojeros. En nuestra época eran las peñas en la terraza con los norteños que masticaban coca y se tocaba la guitarra. Y si había una cerveza para 20 personas, era mucho. Era mucho, No había claro. plata. Sí. Así que bueno, pero ni bien me recibí, yo ya estaba en lo financiero, estudiaba por mi cuenta. Pero eso te quería preguntar, ¿cómo que habías llegado a trabajar en el mercado de capitales? ¿Lo descubriste, digamos, por las tuyas? Sí, ahí desde cuando era chico con el ámbito y esos IPOs y esas inversiones, y me di cuenta que lo impositivo no era lo mío. Lo contable me gustaba, pero era aburrido. Me tiraba mucho más la economía y lo que después descubrí como finanzas, ¿no? Porque todo el Sí. mundo realmente está como infravalorado el tema finanzas. Recién ahora existe la carrera, licenciatura en finanzas, Exacto, sí. de hace poquitos años. Y la verdad que la formación fue buenísima en la Universidad Nacional de Córdoba, con mucha matemática, con mucha economía, con buenas materias de finanzas. Y empecé por mi cuenta porque me gustaba eso. Yo estaba en Córdoba, pero Dios atiende en Buenos Aires, entonces ahí tenía un Sí. problema. No terminé ni de egresar, que me anoté en la especialización en el mercado de capitales de la UBA. Era muy incipiente esa carrera, la daban en Córdoba, en lo que hoy es la Universidad Siglo XXI. En ese momento era un Ah. edificio con dos carreras que iban los profes. Fanelli y otros profes que venían de Buenos Aires. Y bueno, y ahí arranqué ya con la especialización y lo que fue, bueno, después todo, seguí estudiando y haciendo cosas. Claro, vos tenés el título de CFA también, ¿no? Bueno, ahí un agente de bolsa de Córdoba que me lo encontré de casualidad en la calle acá en Buenos Aires, hablando, me cuenta de que se había rendido el CFA. ¿Y el qué? Claro, ni lo conocías. Las maestrías eran carísimas, ir a estudiar al exterior era carísimo, no tenía la plata, los recursos, y uno trataba de progresar con lo que había. Y ahí es donde, claro, entré, miré,
valía creo que 280 euros, dólares la inscripción y $200 más. Sé que ahora aumentó, es un poquito más caro, Sí. el primer año. Y dije, bah, miré toda la currícula, esto es lo mío, yo estudiar solo, eso no tenía ningún problema. Ya había entrado a trabajar a lo que era CIE Consultor, que después se llamó Delfos Investment, al lado de Martín Venegas Lynch, Sí. uno de los padres de los mercados emergentes. ¿No? Él era el jefe de todo ese equipo, de Daniel Canel y demás, de Sí. deuda en JP JP Morgan. Morgan, claro. Agustín Echevarne, un economista brillante. Y también estaba como socio Hugo Díaz Lourenco, que era más el de los mercados. Y bueno, ahí hice los 3 años del CFA y los completé. Un año que nació mi hijo, ese año no lo rendí. Sí. Se rendía uno por año en ese momento. Duro, pero cuando te gusta lo que estudiás, como digo, si vas a hacer una maestría, no es por el título, es porque Sí. te gusta, porque te apasiona, porque... Así que esa fue mi experiencia, que se la recomiendo a todo el mundo. La Sí, formación de contador me zafó el segundo año. El segundo año del Ah. CFA era como el filtro, porque era la parte contable, de balance, análisis de estados contables. Claro, los economistas palmaban todos. Yo tenía una formación contable muy buena y la verdad que fue nada. Claro, fácil. Lo pasé fácil. Y el Claro. tercer año fue el apasionante, porque era más la administración de carteras. Muchas Claro. cosas que uno empezaba a hacer en el trabajo y muchas cosas que uno ya sabía, eso también me lo hizo como más fácil, porque de nuevo tuve la suerte, si bien no me formé en una institución con un nombre, digamos, internacional y demás, me formé Sí, al lado de estas sobre todo en lo personas. financiero, al lado de Martín, que bueno, era súper grosso, con Claro. conocimientos de los más complejos, así que con un Sí. ritmo de trabajo tremendo, tremendo. Tipo Pero máquina. sí, no, tremendo, tremendo. Pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Sí. Y ahora que me mencionas mercados emergentes, te quería preguntar, ¿cómo ves vos? Bueno, tengo entendido que vos estás bien especializado en emergentes y especialmente en Latam, los mercados de Latinoamérica, pero te quería preguntar, ¿cómo ves esos mercados para lo que viene, ¿no? Para 2025. Bueno, mira, primero hay que entender que Latinoamérica no existe. O sea, eso es lamentable, a mí me llevó muchísimo tiempo, muchos errores, de pensar que Latinoamérica tiene un rol que realmente no tiene. Latinoamérica se cayó del mundo en el 2005 cuando rechazó a Bush la propuesta de la cumbre del ALCA, que Ah, básicamente sí. Bush nos vino a proponer que seamos Asia y nosotros le dijimos ALCA al carajo. Claro, estuvo opacada esa muy mala decisión de los líderes de ese momento, Lula, Néstor Kirchner, Chávez, Evo Morales, que sumieron a la pobreza a gran parte de Latinoamérica. La excepción fue Chile, claramente, que venía por otro carril. Y bueno, después un poquito Perú, Colombia, que por lo menos ordenaron la macro, ¿no? Entonces, claro, Latinoamérica pasó a ser un barrilete de los vientos globales. Y los vientos soplaron bien hasta el 2008, después vino la crisis global, fatal, determinantemente fatal, con un rebote muy fuerte de China. Entonces eso hizo que, vuelve lo que dominaba antes, vuelve la tendencia de antes, la década del 2000. Recordá que Estados Unidos mantuvo las tasas de interés muy bajas después de la crisis del 2000, de la explosión de las burbujas tecnológicas. Eso llevó a que el dólar se devalúe mucho, el euro llegó a valer 1,50, los commodities se revalorizaron en dólares. Y además China era un boom de inversión en fierros, sacando gente de la pobreza, entonces también un boom de cambio en alimentación, hacía más proteínas, alimentación de cerdos, ahí aparece la soja. Entonces tuvimos un shock, el famoso shock externo favorable. Lo desperdiciamos, en la salida del 2009 nos opacó o nos confundió, por decirlo de alguna manera, pero claramente ya a partir del 2012 fue todo para abajo. Al extremo de que en Brasil destituyen a Dilma en el 2014-15, ya no recuerdo bien. En Argentina estatizamos las AFJP y nos empezamos a consumir los stocks. Ya los flujos no alcanzaban, la soja tenía sus cimbronazos, China ya no crecía al ritmo que crecía antes y nos consumimos los stocks. Nos empobrecimos, nos embrutecimos en el medio, pero bueno, para no desviarme, y entonces la TAM
queda con commodities, depende qué commodity, pero con commodities malpreciados, stocks agotados. No es casualidad que en esta década que yo te digo se da incluso la crisis. Fíjate que en Perú pasaron, ya no sé si seis, siete presidentes, en Chile se da la Sí, revolución porque se había sí. caído el cobre, no había plata. Para todos, entonces de alguna manera había que ajustar, y bueno, hasta en Chile la gente crujió, y no logramos salir todavía de ahí hasta ciertos cambios que comienzan en el 2018. Al principio nos pegan mal, que es la irrupción de Trump, y Trump le pone tarifas a China, y China las compensa devaluando, y si devalúa el tipo al que vos le vendés las cosas, es más pobre, por ende te compra menos. Eso fue el 2018. No es casualidad que el gobierno de Macri sufre esa crisis que comienza con un shock global. Pero después viene la pandemia. La pandemia obviamente lo cambia todo, Sí. pero la pandemia, ¿por qué no se empieza a jugar a favor? Porque nosotros nos caímos del mundo, como dije, en el año 2005. El comercio global, la fabricación global se había ido hacia, Asia comercia con Occidente, Occidente le manda las cosas por barco, Occidente se da cuenta que no fabrica nada, que todo quedó allá, incluso las jeringas, Sí, los todo. barbijos. Todo, todo, sí. Entonces, ahí la cadena de globalización súper eficiente, donde las empresas ganaron mucho, el consumidor también, porque le bajaban los precios, cruje. Acto seguido, Putin invade Ucrania. Y ahí cruje otra globalización que es la energética. Europa Sí. estaba con el cambio climático, emisiones, entonces estaba mandando toda la basura de contaminación para Rusia. Rusia proveía el gas del con el cual la industria alemana era competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Cruje la cadena energética Sí. global. Y después viene el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Hace un año, el atentado en Israel, que provoca también un daño adicional al comercio global, digamos, todos los barcos que iban. En realidad, el conflicto arrancante con los hutíes en Yemen, que te acordás que bombardeaban los barcos, entonces los Sí. barcos empiezan a desviarse por África. Entonces, si yo tengo una reconfiguración de la industria global, aparece el nearshoring. Sí, exacto, sí. Obviamente, Argentina, ni Argentina ni Brasil están en condiciones de eso. A México está un poquito en mejores condiciones, empieza a agarrar algo. Arranca el nearshoring en Norteamérica, pero ya el propio nearshoring implica que vos tenés que levantar infraestructura, fábricas, etcétera, etcétera, y eso demanda commodities, industriales al menos, o commodities de infraestructura, cemento, hierro, cobre. Así que ahí ya tenemos una ganancia, porque no solamente es la industrialización de Asia, sino que Occidente empieza a reindustrializarse. Con el shock energético sube mucho el precio del petróleo y el shock del transporte aparece, se potencia, mejor dicho, la posibilidad de Vaca Muerta. Si no, Vaca Muerta no tendría sentido. ¿Para qué vas a venir a Vaca Muerta si petróleo en el mundo sobra? Ahora, Claro. lo que hay es un problema de, ojo que por ahí el petróleo va por una ruta que ya no es más confiable, ojo que el petróleo está en mano de tus enemigos, por decirlo de alguna manera, necesitamos proveedores más confiables. Y ahí aparece Vaca Muerta. Entonces, creo que Latinoamérica, entre la guerra comercial que empieza a provocar el nearshoring, Sí. la desglobalización energética, que aparece Guyana, se potencia el presalt en Brasil y se le mete fuel a Vaca Muerta. Y si querés, déjame con la agenda woke, la parte de cambio climático, de electrificación de los autos, que hace que vuelva la demanda de productos que están acá, cobre y litio. Entonces, la región, yo lo que veo es que después de 2 décadas de ostracismo, la primer parte dibujada por precios de commodities Sí. que opacaron graves errores conceptuales, políticos, etcétera, etcétera, vuelve a tener un rol. Y estoy entusiasmado con Latinoamérica. Ahora, así como en el 2003, acá, o en el 2005, mejor dicho, gobierna Néstor, ¿qué hubiese pasado si en ese momento gobernaba Ricardo López Murphy? La Argentina hoy era Australia, digamos. Entonces, hoy la región también se debate en eso.
entre ellos, ¿no? Argentina tiene a Milei, pero en Brasil volvió Lula, que en los términos de Milei sería un degenerado fiscal, digamos. El tipo agarró las cuentas fiscales equilibradas y las mandó a 10 puntos de déficit. Y en México apareció, usando palabras de Milei, un degenerado institucional, que es AMLO pasando adelante un montón de reformas que no generan confianza entre los inversores. En Colombia hay algo parecido, con reformas laborales, impositivas, previsionales, que van en contra de lo que típicamente estos países que habían hecho bien las cosas mantenían. Chile desafió con la constitución de izquierda, no Sí. prosperó, bueno, marcha atrás, más o menos quedaron un poco como estaban. Entonces, estamos en un vecindario que no es el del 2005, que directamente no la veía. En este caso, hay algunos que la ven. Uno podría decir Boric en Chile la ve, Milei la ve. Los mexicanos se debaten entre que la ven y no la ven. Y Brasil está partido, ¿no? Brasil es una grieta. Sigue siendo Bolsonaro o Lula. En las elecciones municipales le fue muy bien a todos los partidos de Bolsonaro y demás. Vamos a ver qué pasa en una elección posterior. Sería interesante que venga algo tipo Tarcisio Freitas, algo que no sea de los extremos. Tan extremo, sí. Pero bueno, aprovechar un poco esa nueva oportunidad que tiene Latinoamérica. Yo lo veo esto como una nueva oportunidad sumamente interesante. Estás bien optimista. Y por ejemplo, respecto a, porque acá en Argentina también, viste que están las elecciones, las de medio término, el año que viene. Ustedes, o sea, en Delfos, por las últimas notas que leí, informes, están bien optimistas, ¿o no? ¿No creen que Mirá, puede influir un resultado electoral ahí? nosotros, a diferencia de las consultoras de economía, nosotros tenemos clientes que son los grandes bancos, los grandes fondos comunes, los que manejan dinero, ¿no? Entonces, a nosotros no nos gobierna ni la ideología ni nada. Así como en el 2019 le dijimos a todo el mundo, corran hacia los dólares, Macri pierde por paliza. Sí, me acuerdo. Sí, por eso mismo te hice la pregunta ahora, porque me acuerdo de esa vez de ustedes. Hacemos encuestas propias, bueno, hacemos todo el trabajo que hay que hacer, digamos. En un país emergente, 80% es política, 20 fundamentos. Con Milei, obviamente que teníamos al principio todas las dudas que se podían tener en relación a alguien que llega con tan poco poder político, pero, como yo digo, una fecha, y de hecho tengo la fecha grabada porque fue la fecha que hice algunos plazos fijos UBA, que fue el Sí. 16 de enero. Esa es la fecha en la cual yo digo, mira, nosotros del 10 de diciembre al 16 de enero y la veíamos a medias. Y el 16 de enero, una mañana me desperté, estaba de vacaciones y me cayó la ficha de el plan en dinámica. Ese es un concepto que yo digo, este es un plan económico que la única manera de entenderlo es en dinámica. Si vos lo mirás estático, no hay reservas. La va a cerrar. El dólar estaba caro, había que especificar, había que aprovechar las necesidades de financiamiento, en realidad eran bajas. Las empresas iban a tener acceso a los mercados muchísimo más rápido que el sector público, porque las empresas estaban muy bien. La oportunidad geopolítica en energía era espectacular. Bueno, y ahí aparecía la política, ¿no? La duda de la política. Bueno, un presidente nuevo, al principio no lo van a poder echar tan rápido. Ahí viene la declaración de que como Milei es como las Pascuas, tiene, no sé, fecha de vencimiento en Sí, sí, marzo, sí. bla, bla, bla. Cae en marzo. Y ahí lo que nosotros vimos, sobre todo mi socio Santi, es que Milei estaba solo en el ring. De hecho, sigue solo en el ring. Sí, te referís a la oposición, ¿no? Está solo. Sí. Esto fue como que se vayan todos, que venga cualquiera. Bueno, ¿quién era ese cualquiera que en ese momento estaba dando vuelta? Javier Milei. Las cosas de la vida hizo que lo pongan en un lugar parecido a cuando Bernanke fue presidente de la Fed, que toda su vida se preparó para algo, lo pusieron en un momento que evitó una crisis muy grande en el 2008. Bueno, Milei se preparó toda la vida para esa hiperinflación que tan inteligentemente evitó él con su ancla fiscal tan férrea y el equipo Sí. económico con un plan absolutamente brillante en su concepción y en su desarrollo, en su lógica, en su dinámica. Al extremo, como digo, que el plan incluyó guardar 15 billones, 17 billones de pesos a tasa cero en el Banco Central para cuando venga la remonetización económica. Y ahora lo peor ya pasó. El problema era si a Milei le caía la imagen a 20% en febrero, marzo, porque la gente no toleraba el ajuste. Milei amputó, Sí. puso la prótesis y ahora nos está enseñando a caminar. Y ojo que ya empezamos a caminar y nos estamos entusiasmando y por ahí nos anotamos en una maratón, digamos, con dos prótesis. Entonces, el plan
que ahora le baje la aprobación un poco, que tenga 45% de aprobación, ya en un plan que está de salida, no es lo mismo que te baje la aprobación cuando vos estás en picada. Claro, Entonces la sí. actividad hizo piso allá por abril, mayo, la salida no es uniforme, la crisis fue muy profunda, el Estado contrae 5 puntos del PBI liso y llanos, pero el modelo, cuando muchos lo comparan con el fracaso de Macri, fíjate que el modelo es absolutamente distinto y voy a hablar, no voy a hablar de las diferencias conceptuales macroeconómicas del modelo, sino de lo financiero. Fíjate que en el modelo de Macri el financiamiento, ¿a quién viene? Al sector público, que era deficitario en 5 puntos del PBI. Y así nos endeudamos en 100 mil millones de dólares en 2 años y pico. Hoy el financiamiento va al sector privado. El último en la lista para recibir plata del mercado va a ser el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público, por suerte, Milei estaba convencido de no hay plata. Porque no había financiamiento interno, estábamos hiperinflacionando, la gente no quería más pesos, o sea que no había posibilidad de ningún gradualismo. El Fondo Monetario tenía agotada la canilla, de hecho se habían calentado al final de la gestión de Massa, con ciertos desacuerdos o incumplimientos que hubo. Y el mercado, ni hablar, el mercado te había prestado 100.000 palos verdes en la gestión de Macri y después vino una reestructuración que fue absolutamente difícil para todos estos bonistas, ¿no? Entonces, no hay plata para el sector público. Ahora ya emitieron todas las petroleras, incluso ahora con el blanqueo y demás, están emitiendo compañías como Inversor a Juramento, que tiene vacas. Banco Galicia emitió en el exterior. YPF Luz, que es una empresa regulada doméstica, roleó todos los vencimientos que tenía al 2026 y los pateó 8 años. Entonces, el modelo está al servicio del sector privado. Y ese es un problema conceptual que tenemos los argentinos, que bebimos la pastillita peronista, que es esa del Estado presente, el Estado redistribuidor. Bueno, estaba tan presente que distorsionó todo. Bueno, la salida es ahora por el sector privado y uno ya ve que el interior del país está en modo salida. El sur con energía, la cordillera con minería, el centro con agro. Si uno mira el precio de la soja y el maíz medido en dólar MEP, subió 30% en los últimos 2 meses. Porque Sí. el tipo del agro recibía dólar oficial y tenía que salir a comprar dólar paralelo con una brecha del 100%. El norte con el litio, el NEA o la Mesopotamia con las dos plantas que perdimos con Uruguay Ah, de pulpa sí. y Las forestal. papeleras, sí. Entonces el interior del país ya está en modo salida. Queda el problema del conurbano y el reemplazo de industrias, que obviamente que en un modelo más abierto no tienen cabida. Pensemos que hoy Volkswagen está pensando en cerrar su planta en Alemania porque no puede competir con los chinos. Hoy va a ser muy difícil competir con los chinos en autos, en neumáticos, en acero y en tantos otros rubros que tenemos desde empresas grandes a empresas chicas. Entonces, ¿en qué espejos tenemos que mirarlo? Bueno, en el espejo de Australia, en el espejo del sector privado brasileño. Miremos lo que hizo el sector privado brasileño en los últimos, casi que me animo a decir, 10 años, ¿no? Porque después de la debacle de Dilma, el desastre de Dilma, viene el gobierno de Temer, que es un gobierno reformista, y después viene el gobierno de Bolsonaro, que si bien es un tipo conservador, no sé bien lo que es, tuvo la suerte de que el hijo se volvió austríaco, lo conoció a Guedes, su ministro de Economía, que Ah, aplicó un sí. plan muy parecido, en otro grado de estadio, porque Brasil no iba rumbo a la hiperinflación, pero tenía otros problemas, hizo las reformas estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos lo que pasó con el sector privado en los últimos brasileños, en los últimos 8 años, en materia de carne, de vaca, de cerdo, de pollo, en materia de biocombustibles. Creo que inauguró ayer la planta de biocombustibles más grande del mundo, sacándonos 20 cuerpos de ventaja cuando nosotros éramos líderes en eso. Sí. Entonces, bueno, hacia allá vamos. Es un desafío y un cambio brusco, que si no lo votaba la sociedad, o más importante aún, lo toleraba la Lo sociedad. toleraba, sí, esa es la palabra. Sí. Ese es, digamos, pero claro, ya tenías pobreza de 50%, una desocupación encubierta de 20 puntos. O sea, si uno dice, che, ¿cuáles son los trabajos productivos que tiene la Argentina? Saquemos los no productivos, ¿cuánta desocupación tenés? Bueno, efectivamente, había una desocupación encubierta de por lo menos 20%. Entonces, hay tanta gente empobrecida que está dispuesta a decir, bueno, pago para ver. Claro. Acá viene otro tipo con una receta distinta, pago para ver. Y en esa dinámica estamos, el interior del país ya en modo salida, te queda el conurbano.
El Eso conurbano te es un poquito más iba a complejo, por lo que te preguntar, dije. ¿qué crees que va a pasar ahí? Mirá, el conurbano, básicamente, como todo conurbano o gran, digamos, ciudad de un país occidental, te diría que tiene tres o cuatro sectores para despegar. Obviamente, el sector servicios, que debería Argentina tener entre dos y, de corto plazo, te hablo de 2 y 5 veces más de turismo del que tiene. Para eso, obviamente, hay que desarrollar todo el sector, principalmente aeronáutico. Digamos, tenemos muy poquitos aviones que van y vienen de la Argentina y que andan por Argentina. Con lo cual, tenemos mucho para desarrollar en toda la parte de servicios, en la parte vinculada a infraestructura de servicios. Hoy ya tenemos problemas de autopistas, de puertos, de aeropuertos, con lo cual ahí hay construcción, que es otro Claro. de los sectores, construcción. Pero no solo edificios, oficinas, countries, mejoras de las casas de los sectores medios y bajos, sino construcción de infraestructura. ¿Cuándo se hizo la Panamericana, digamos? La Sí. autopista Buenos Aires-Rosario tiene 2 carriles después de Zárate. Eso es impensado en cualquier lugar del mundo, que prácticamente la primer y la segunda, que no se enojen los cordobeses, tercera, primer y tercera ciudad del país, tienen una rutita. Sí, Ahora, todo eso lo tienen mala los conexión, privados. sí. Después, comercio, pero no comercio de todo por 200 pesos o comida al peso. Volver al comercio que supo tener la Argentina en la década del 90, al principio de la década del 2000 o en la época del bienestar del 2000, que ese es el comercio que va a venir cuando vos ordenás la macro. Cuando ordenás la macro viene el crédito. Cuando viene el crédito viene el consumo de durables. Cuando viene el consumo de durables y yo veo que Argentina vende 400.000 autos por año, es un país que tiene que vender 1.2 millones de autos por año. Si yo digo en Argentina se van a vender 1.2 millones de autos por año, digo el puerto de Zárate Campana quedó chico, la FIP ahí quedó chico, la aduana de ahí quedó chico, la autopista desde ahí a Buenos Aires quedó chico, la cantidad de concesionarias quedaron chico, la cantidad de empleados en concesionarias, service, repuestos, Sí, toda multiplícalo una esto, ¿no? cadena, sí. Multiplícalo esto a electrodomésticos. Entonces el comercio debería explotar. La construcción con el crédito hipotecario, de hecho las ventas de propiedades ya están volando, ya estamos en niveles del 2017, cantidad de escrituras por mes. Y yo creo que por ahí lo que el gobierno viene un tanto demorado es con la iniciativa privada para las grandes obras de infraestructura. Como sea, bueno, listo, vamos a terminar la 5. Vamos a ir con la 5 hasta Santa Rosa. Sí. Lo hace un privado y cobra peaje. La ruta 3, es un escándalo la ruta 3, no se puede ir. Con alta probabilidad de morir. Sí. Queremos ampliar la ruta 2, no hay ningún problema, que lo amplíen y cobre 50 lucas, 100 lucas, no sé, que cobre lo que quiera, el tipo que haga 75 carriles para poder ir hasta Mar del Plata. Eso es mano de obra, es consumo de cemento, es tracción de servicios, y uno de los sectores claves en cualquier ciudad, si todo eso prospera, es la logística. Faltan camiones, faltan camionetitas, falta gente que maneje esas camionetitas, que se rompen, que hay que cambiarle el neumático, que entonces necesita más gomería. El progreso de Chile, mira, ni te digo, uy, me fui a Australia y Australia es una maravilla. Le recuerdo a todo el mundo que Argentina estabilizó la macro con la convertibilidad antes que Australia. O sea que Australia no era lo que es Australia hoy antes de que nosotros empezáramos a prosperar con la convertibilidad. Nosotros nos desviamos 20 años, ellos siguieron un rumbo. Sí. Es cierto que ellos acertaron con el inflation targeting al principio, entonces estabilizaron más tarde, y nosotros nos enamoramos de la convertibilidad, que después terminó explotando por los aires. Entonces, esa es la dinámica del funcionamiento del plan, Vos esto con déficit ya lo cero. visualizás, como que esto va. Y lo peor es que lo visualizo desde el 16 de enero. Entonces, Claro. esto es como como viste, la procesión a Luján. Es muy lento todo el proceso. Uno ya lo sabe, por ejemplo, el camino del Salvador fueron de 2 años y medio. Y eso que no había ninguna discusión política en El Salvador, porque Bukele, digamos, tuvo mucho poder de entrada. Acá tuvimos la sanción, el primer veto, en la noche de las milanesas que no hubo acuerdo, la noche de la entraña Sí. que hubo acuerdo. Claro, ahora tuvimos el segundo veto, que si a vos te tuercen el brazo, se te degenera todo el programa fiscal. Estoy convencido porque esto le pasó Alfonsín con el Plan Austral y en tantas otras experiencias. Los sectores empieza la puja por
digamos, los recursos públicos y bueno, chao, se desbandó todo. Entonces, es todo un proceso, es largo, en lo financiero es extremadamente agotador porque es un pase de manos. O sea, primero compro el fondo buitre en menos de $20 los bonos. Sí. El fondo buitre te acompaña hasta 30. ¿En 30 qué compra? El fondo Distress. El fondo Distress empieza a mirar probabilidades de default y te pagan el próximo cupón, entonces compra un poquito más. El hedge fund entra también, el fondo Distress, el hedge fund, o sea, los más arriesgados. Arriesgado, sí. Y ahí van, 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 van hasta que tiene que comprar el real money. El real money son todos esos tipos que se nos prestaron 100 mil palos, que vino Guzmán y lo reestructuró, ¡za! Cortándole la cabeza a todos. Ahora Entonces los estarían volviendo, tipos. dijiste vos. Ahora estarían volviendo. Bueno, pero fíjate que vos ya estabas en condiciones en abril, mayo para que los tipos vuelvan. Ahora está el resentimiento con Argentina, Claro, el enojo. que es como digo, bueno, Milei, Toto y demás tiraron una semillita en el medio del desierto. Los tipos tiraron la semilla, eligieron el lugar del desierto adecuado, tiraron la semilla adecuada y la regaron de manera adecuada. Cuando vos te dices, che, tiré esta semilla acá y va a salir no sé, cualquier cosa, Sí, un un boom. cedro, sí. Un cedro, vos le decís, sí, jodeme, dale. Entonces, el real money, que es el tipo que compra cuando ya están todas las plantas crecidas, no, el tipo dice, no, ni a palo. Che, mirá que está creciendo. No, pero te la van a venir, te la van a pisotear, te va a agarrar la seca, no sabés regarla. Viste que acá todo el mundo sabe regar mucho mejor que el que está regando. Sí. Entonces, todo el mundo, vienen los tipos de afuera, hablan con todos los regadores que dicen que habría que regar al lado de donde están regando. El tipo sigue regando, regando, regando. Y la plantita, che, tiene 1 metro de altura. Y todos los que decían, eso no va a crecer, empiezan a decir, bueno, en realidad, empiezan a retroceder en chancleta. Claro. Ahí es donde una cosa es ser un hablador y otra cosa es ser un portfolio manager. El portfolio manager puede decir que no se convence, que la planta no va a crecer, que crece pero se va a morir, que lo que quieras. Pero si realmente no solo está creciendo una, sino que empiezan a crecer cinco. El tipo en un punto, el de al lado compró, el de al lado es el competidor, con eso le sacó 5 BP de diferencia, su fondo rindió 0,73 y el del vecino rindió 0,78 porque tenía Argentina. Y la cosa funciona y tengo que comprar. Ahora, si estos tipos vienen a comprar todos juntos, no hay bonos, porque como no tenemos déficit fiscal, pues si vos tuvieses un déficit fiscal como, por ejemplo, tuvo Macri en el primer año de gestión, vos necesitas 30 mil millones de dólares prestados solo porque tenés déficit. Sí. No te estoy diciendo de vamos a rolear lo que vence, que son 8 mil palos. 8 mil palos es 2% del PBI, menos de 2% del PBI. Pensá que la convertibilidad explotó con 20 puntos del PBI. Sí. Entonces, claro, las empresas, che, el año que viene tenían que pagar 5 mil palos, ya rolearon todo. Ah, no, pero están los 2 mil palos del Bopreal. El Bopreal ya rinde un dígito. El Banco Central puede hacer un repo y chau, Bopreal. Incluso ahora las provincias, bueno, pero las provincias tienen que, mirá, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut y CABA ya están en condiciones de acceder al mercado si quisieran. Para rolear vencimiento, que no le den plata nueva, porque si no, empiezan a gastar y sonamos. Y cuando miran las cuentas del sector público, decís, estos tipos necesitan dos chauchas y cuatro palitos. Por esta guita no van a defaultear. Compremos. Ahora, tenés el problema que si quieren comprar todos, nos vamos mañana a un riesgo país de 500. Por eso es que cae tan rápido el riesgo país. Porque no hay bonos. Es cierto que todavía hay pufos. ¿Qué son los Pufos. pufos? Los juicios. Ah, sí. Hay que pagar 30 mil millones de dólares en juicios, así que eso nos va a llevar a emitir bonos. Chapó para el equipo económico que estuvieron apretados contra las cuerdas para entregar bonos a $20 como querían los buitres y aguantaron, aguantaron, aguantaron. Cuando los bonos valgan 70, ahí me siento a negociar con los buitres. Porque los buitres la única forma de pagarles es con bonos. Ahora, los tipos querían 3 veces más cantidad de bonos que los que vos les vas a terminar dando. ¿Por qué? Porque esperaste pacientemente que los bonos pasen de 20 a 60. Entonces ahí va a aparecer algo de mercadería para que estos fondos puedan comprar y satisfacer sus necesidades. Otros 10 mil millones de dólares para capitalizar el Banco Central. O sea, el Tesoro tiene que endeudarse en 10 mil palos y dárselos al Central, a cambio de deuda que tiene el Central doméstica. Y ahí terminás de fondo y de cuajo el tema monetario cambiario. La famosa capitalización del Banco Central. Después, ¿qué quiere hacer Milei? Cerrarlo, dolarizar, competencia de monedas. Ya lo veremos. No es una discusión del hoy. Va a necesitar números en el Congreso que hoy no tiene.
O sea que tiene que ganar la elección intermedia y tal vez tiene que ganar la reelección. Si en esas dos elecciones le va muy bien, bueno, capaz que tiene el número de senadores y diputados para hacer un cambio de esa magnitud. Pero bueno, el programa se va desarrollando. Por eso te digo, fíjate cómo mucha gente Dinámica. dice, los dólares no están. Los dólares están en el flujo. O sea que ustedes ahí en Delfos, ¿qué se imaginan? O sea, porque se está hablando un montón del cepo, ¿no? Cuando va a terminar, etcétera. ¿Ustedes están viendo como una unificación cambiara que se daría naturalmente por lo que yo interpreto que dijeron o no? Sí, nosotros diferenciamos unificación de salida del cepo, ¿no? Salida del Sí. cepo es directamente que no haya ninguna regulación y eso es mentira que en el 2016 el cepo se levantó en un día, tardó un año y medio o dos en terminar de levantarse todas las regulaciones. El cepo se va levantando todos los días con alguna regulación que se va levantando. Lo que nosotros vemos es que ya están dadas las condiciones para la unificación cambiaria, que es decir, que el 80-20. Hoy tenés, si querés, $3, ¿no? El dólar oficial, el dólar de las importaciones que tiene impuesto país, Sí. 7,5, y el 80-20 de los exportadores, ¿no? Entonces, casi que uno diría, bueno, hay $2, porque el 80-20 y el impuesto país más o menos da lo mismo, llamémoslo dólares financiero, CCL MEP, dólar oficial MULC. Sí. Bueno, estos dos hay que unificarlos. ¿Por qué? Porque los flujos que van por el CCLMEP, ya los importadores casi no van por acá, solamente terminaron quedando dólar ahorro y dólar turismo. Ahí tendrás que mandarlos al MULC cambiándole algunas reglas del juego. Yo creo que quedó muy alto el dólar turismo, hay que sacarle el impuesto país Sí. y hay que dejarle una percepción. Quiere decir que vos tenés un costo financiero de comprar ese impuesto, ese dólar ahorro y dólar turismo. Dólar ahorro, me imagino que con algún cierto tope, 500, 600, $800, será gradual. Mientras más bajo ponga el tope y más impuestos le dejes, más cara va a ser la brecha. O sea que la unificación es más una mentira. Y después la salida del cepo. La salida del cepo significa que una multinacional que tiene 500 millones de dólares y lo quiere mandar a su casa matriz en un día, aprieta un botón y los manda. No, para eso falta, qué sé yo, un año y medio más. Pero yo creo que la unificación, que es el primer paso, de también bajar el CROL IPEC, Ah, bajarlo sí. del 2, por ahí con la idea de Arriazu, mes a mes, 2, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, para ir bajando la nominalidad a toda la economía. Eso, la unificación, tiene que estar de acá a fin de año. Sería lo más sensato. Después, ¿Vos como lo dije, lo ves otro del cepo. dentro de la dinámica esta que explicabas? Para vos esto está pensado. Esto está pensado. Después, como siempre digo, ojo que Argentina es un país, como toda Latinoamérica, que no existe en el mundo, que es como una hojita que va volando por el viento, te agarra el huracán Milton y sabes dónde terminaste, ¿no? Entonces vos Claro. necesitas, fíjate las cosas que nos están pasando en estos días. Se nos viene la elección norteamericana. Sí. Prendemos una vela, ya no sé qué resultado es el mejor. Yo digo que el mejor resultado es que gane Kamala la presidencia y el Congreso quede republicano. Porque si gana Trump la presidencia, los aranceles los puede subir sin el Congreso. Y eso te genera problemas con China, ya pasó en el 2018. Claro, la No guerra me gusta. comercial, sí. Después tenemos la implementación del paquetazo de estímulo chino, que cumpla Xi Jinping, viejo jugador de póker, ya nadie le cree. El Sí. conflicto en Medio Oriente, hay alguien que aprieta un botón de manera equivocada y no sé qué pasa. Entonces, necesitamos un poquito, como ha pasado estos últimos 10, 11 meses, alguito de suerte. Como digo, por momento viento cruzado, viento a favor, viento cruzado, pero no viento en contra. O sea, que no te Claro. pase como a caballo en el 2001 con las Torres Gemelas, que no te pase en el como le pasó a la convertibilidad en toda la segunda mitad de la década del 90, que fue con una tasa de interés real altísima, volaron todos los países por el aire, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, y ahora quería llevarte más al territorio de un operador del mercado. Te quería preguntar, porque me hiciste acordar cuando me dijiste eso, que te habías levantado una mañana y habías pensado el tema de la dinámica del plan, y ahí pensé en la intuición, que es una pregunta que le hice en este mismo ciclo de entrevistas, le entrevisté a Juan Cruz, ¿viste? El ECOVIC. Que Y trabajó con nosotros. él te nombró en la entrevista, porque yo le pregunté qué rol le parecía que jugaba a él la intuición en el tema del mercado, ¿no? Y me nombró a vos como una persona con una intuición importante, que como que, no sé, tenías intuición. Y con esto que me dijiste de esa noche que pensaste en el tema de la dinámica del plan, te quería preguntar lo mismo. Si vos te sentís, no sé si te considerás trader o no sé cómo llamarte. No, no, no. Trader cero, para mí Sí.
Es estadístico, digamos. Uno Ah. tiene el ruido, el ciclo y la tendencia. El ruido es ruido, la probabilidad de ganar es 50%. Si los mercados van para arriba, justo en esos 2, 3 meses, uy, sos el mejor trader del mundo si operás comprado. Entonces, no, definitivamente lo hice en algún momento, resultado cero, no funciona. El ciclo ya requiere de alguna preparación, de entender lo que está pasando, para dónde van las tasas, los commodities, en qué parte del cuadrante estás entre el crecimiento económico e inflación, y después la tendencia. O sea, entonces arranco de atrás para adelante. Lo que no te podés perder es la tendencia. Sí, eso es lo principal. Argentina desde agosto a hoy, que nosotros agarramos la tendencia, en el medio obviamente que sufriste, pero vos sabías que la tendencia es para arriba, como pasó en el 2019, que nosotros nos fuimos del mercado porque veíamos una tendencia para abajo. Vos no podés cerrar la tendencia. Después, si además le metés un changüí en el ciclo, chapó. Y si sos un trader que agarrás el ruido, bueno, que te den el premio Nobel, porque agarrar el ruido directamente es para las máquinas. Yo efectivamente soy una persona más intuitiva. Mirá, Juan Cruz, no sabía que me había sacado la ficha, Sí, lo pero dijo. yo soy, tengo la, tengo hoy por hoy la fortuna de haber hecho durante 25 años lo que me gusta. Entonces tengo 25 años de darme la cabeza contra la pared, de leer, de estudiar, de ver ciclos, procesos, de equivocarme, de acertar, de entender ex post por qué te equivocaste, por qué te acertaste. De alguna manera, empezás a tener un algoritmo en la cabeza. Todo esto lo logré formándome al lado de los mejores, pero también rodeándome hoy de mis pares, de mis socios, que tienen las cualidades opuestas. Yo trabajo mucho, qué sé yo, con Nicolás, Kialba, que tiene el mismo apellido que yo, somos primos lejanos. Él es súper analítico, de hecho, él está estamos desarrollando todo un modelo cuantitativo con algoritmos. Y yo les tiro ideas que son más intuitivas y él es muy duro con los datos. Después, mi otro socio, Santiago, por su paso de la función pública y demás, tiene mucha lectura política. Sí. Mi otro socio, Esteban, es un analista de del mundo y está todo el día leyendo los informes de todos los bancos del mundo. Entonces, en definitiva, la cabeza de uno es una máquina que va procesando información basado en un software que ya desarrollaste durante tantos años de experiencia y rodeándote de la gente que te complementa. Porque uno solo esto no lo puede hacer, menos cuando vos estás compitiendo contra todo el mundo. Yo por eso en los últimos años me he focalizado a hacer Argentina y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es donde tengo cierto skill, que Claro. básicamente me llevó la experiencia de decir, che, ¿dónde sistemáticamente ganás plata? En Argentina. Y entonces, ¿para qué estás queriendo hacer cosas de China? ¿Qué sabemos de China? Si estamos en Argentina con la información tardía, además un gobierno con estadísticas complicadas, ¿no? Entonces, eso está estudiado en Behavioral Finance, donde uno tiende a hacer cosas de la cual no sabe mucho para después, cuando falla, echarle la culpa a otro. Si vos perdés plata con Argentina, o como le pasó a grandes consultores económicos, tanto con Macri como ahora, a vos no te puede pasar eso en Argentina, porque vos vivís acá, estás acá, hablás con todos los actores acá. No puede ser que casi por un capricho ideológico o por ego te hayas negado y no te hayas dado vuelta nunca en ningún momento del proceso. Yo digo 16 de enero, no sé, 15 de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio. En ningún momento te pareció que la plantita crece y estás apostando a, porque a mí yo hablo y demás, no, se viene la niña, no les va a llover. Y casi que están apostando a que nos pase, no, nos, digo, pues yo soy argentino y quiero que nos vaya bien, Sí. nos pase algo malo. Ah, no, ahora se viene estalla el real en Brasil, y estalla China, estalla la guerra en Medio Oriente, o sea, que nos pase un tequilazo, unas torres gemelas, que nos pase un shock externo, un cisne Cisne negro, que obviamente cuando vos estás comprado un cisne negro, recoger el barrilete, salir corriendo, tratar de negro. perder lo menos posible o Sí. de quedarte con la mayor ganancia posible si venías muy bien comprado. Nadie está exento de eso, es un mundo cada vez más complejo, con cada vez más cantidad de riesgos. Los vas monitoreando, los vas percibiendo, los vas oliendo, la intuición te puede jugar algún tipo de rol en ese sentido, pero es tal vez de los trabajos más complejos que hay, porque nosotros estamos debatiéndonos contra todo. Contra el clima, contra la geopolítica,
contra las decisiones de política económica, contra los cambios de ciclo, contra las revoluciones tecnológicas como la inteligencia artificial. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, ni la veo ni cuadrada, no gané un mango con toda la suba de las tecnológicas, porque yo las miraba con el sentido tradicional y recién empecé a entender inteligencia artificial cuando, claro, yo entendía que antes necesitábamos 10 programadores para hacer lo que nosotros llamamos nuestro proyecto Marte, que es todo, va a tratar de armar en un algoritmo nuestros modelos mentales, y hoy lo puedo hacer con uno. Claro. Ahí entendí lo que era el ChatGPT, por mencionar, digamos, Sí. lo que acorta en trabajo de horas hombre programando y codeando. Pero bueno, ya era tarde porque todo había subido un montón. Entonces, de nuevo, yo digo que las finanzas están prostituidas, porque lo llevan al nivel de casino. Esto es apostar, esto es... Sí, aparte con los casos que suceden, ¿viste? Ahora El, tenemos el claro, caso este acá en San Pedro, creo que es el lugar, en ¿no? San Pedro, con las criptomonedas, yo nunca toqué una criptomoneda, no sé lo que son, no tienen flujo, no es un activo financiero. Entonces me preguntan a mí, le digo, mira, yo sé de finanzas, de contabilidad y de balances un montón, y algo de economía que he aprendido. Hice posgrado en petróleo y gas para entender lo de Vaca Muerta, me anticipé en el ciclo porque lo hice hace como 8 años, hice un posgrado en negocios internacionales en Barcelona, o sea, he ido estudiándolo a lo largo de la historia porque siempre te vas dando cuenta que qué poco sabés para Claro. poder lidiar con tantas cosas. Entonces, voy a ser el trader del mundo. Mirá, lo más probable es que tengas suerte o mala suerte Sí, de que te exacto. agarró en un momento histórico de todo para arriba, como pasó en la pandemia, todas las porquerías para arriba, todo el mundo era trader. Es tal vez uno de los trabajos más difíciles que hay. Es un trabajo, por eso yo digo, más de lo que no se habla, que es el riesgo. O sea, este es un trabajo que es administrar riesgos. Vos no podés hacer que un cliente, como es en consultoría, banco y demás, esté haciendo una cosa distinta de la que su riesgo le indica. Entonces, acá hay mucho, sobre todo joven, que lleva a amigos, friends and family, porque todo el mundo empieza con friends and family, Sí. a hacer cosas que no debería hacer, porque por ahí era la plata de la abuela con 70 años. Entonces yo siempre menciono la regla de 100 menos la edad, digamos. 100 menos la edad es 100 menos 20, 80. 80% de tu patrimonio lo puedes poner a riesgo. Porque un pibe de 20 años y pierde todo, arranca de cero a los 21. Claro. Alguien de 70 años que pierde todo, ¿qué va a arrancar de cero a los 71? No. Entonces, es una profesión que tiene dos caras de la moneda. Y todo el mundo muestra una sola, que es retorno, retorno, retorno. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo ganar? A mí me gusta siempre dar vuelta a la cara de la moneda y decir, ¿cuánto podés perder? Entonces, si vos vas a empezar clásico, ¿no? Amigos y demás que te dicen, no, quiero invertir. Entonces, yo siempre empiezo, bueno, mira, invertís hoy, ok. Nos juntamos el año que viene y estás 20% abajo. Perdiste 20%. Bueno, que pusiste 100 mil dólares, tenés 80. Perdiste 20 mil dólares. No, me mato. Bueno. No podés asumir ese nivel de riesgo. Ah, Claro. no, pero me contaron que escuché en la radio. No. Si vos me respondés, bueno, pero ¿en cuánto tiempo podría recuperarlo? Ah, bueno. Entonces ahí sí, porque vos tenés esa tolerancia a empezar con el pie izquierdo, que vos no sabés con qué pie empezar. Por ahí tenés suerte, arrancás con el derecho, ¡pum! Ganás 20% de entrada y la vida te sonríe. Pero si empezás con el pie izquierdo, ¿qué pasa? Nadie compra en el mínimo y vende en el máximo. Es una mentira. Todos Sí. compramos más o menos en el mínimo, nos arrastran, sufrimos, nos agarra Sí, taquicardia sí, sí. y después termina pasando lo que vos pensabas. Digamos, yo no compré los bonos en $18. Compré bonos en $18, pero empecé comprando en 25, 26 y nos llevaron hasta 18. Hoy es fácil, bueno, valen 52, el GD35. Bueno. En el medio pasó de todo. En el medio pasó de todo. Sí. Entonces, uno tiene que tener esa tolerancia, esa volatilidad, que la tendencia estás con cierta probabilidad a favor de que, o convencimiento de que va para allá, y eso te permite asumir determinado riesgo que vos podés tolerar. Por ahí esa persona puede tolerar estar perdiendo 20, pero no puede estar tolerando, tolerar, no puede tolerar perder 40. Claro. Entonces, ahí donde ajustás. Tenés que ajustar profesionalmente los portafolios. Sí, perfecto. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta que no te la pensaba hacer, pero que te la voy a hacer igual. Tiene que ver con acciones. No sé si vos seguís mucho. O sea, te quería preguntar sobre sectores de la bolsa acá en Argentina.
¿A qué A sector, disposición. qué En eso sector, estamos. a qué, se, qué sector especialmente están apostando ahora? A qué sector le ves más futuro? Mira, eso va rotando, ¿no? Yo, el año pasado eran sectores que te permitían defender el capital, Aluar, Ternium. En un momento, nosotros hicimos un cálculo que se viralizó, anduvo dando bastante vuelta, que decíamos, Aluar tiene adentro metido un precio de 3.000 el dólar. Es una locura eso, y más ya viendo, se perfilaba Milei, había que salir de ahí. ¿A dónde ibas? Bueno, claramente el sector. Yo tengo una deformación porque hice un posgrado en petróleo y gas, entonces me Ah, encanta el claro, sector. te encanta el Sector petróleo. energético, servicios públicos. Soy un fan de YPF, aunque sé que estás expuesto al precio del petróleo. Entonces, Medio Oriente, los hutíes, Hamás, Claro. gran lío con eso. Ese sector, como argentino, lo tenés que tener. En el sector bancario, ahí tengo mis dudas. Soy más de un trader de entrar y salir. ¿Por qué? Porque para mí el principal banco hoy brasilero es Nubank, es una fintech. Claro, sí. Entonces, es un sector que las fintechs se lo van a comer. Sí, ¿Cuál es exacto. la principal fintech que tiene el sector bancario que se lo va a comer? Meli. Entonces yo a Sí. veces, yo me gusta mucho Meli, también a determinados precios, ¿no? Hay precios en los cuales uno vende, porque de alguna manera es una exposición al sector bancario argentino. Y uno me dice, pero ¿cómo, Meli, como sector bancario? Y sí, creo que ahora nosotros empezamos a rotar y a aconsejar ya hace un mes y pico empezar a rotar hacia el sector de la construcción. De nuevo, recordemos que la bolsa argentina es muy chiquitita. Sí. La construcción, qué sé yo, las grandes empresas, ¿cuáles son? Loma, Holcim, Sí. Consultatio, pero el floating de Consultatio es 3%. Y justamente ayer debatíamos mucho que yo le decía, habría que tomar exposición en salario real, apostar a una suba del salario real. Ah, sí. Y vos decís, ¿y qué hay? Sería consumo, no sé, Corporación América, por los aeropuertos. Sí. Vos pensás que los viajes suben entre 2 y 3 veces lo que sube el PBI. El salario real en Argentina tiene un montón para recuperar si la economía, la macro, definitivamente se ordena. Después uno llegaba, terminaba diciendo, bueno, a ver, juramento, inversora juramento. ¿Por qué? Porque es consumo de carne. Sí, la proteína. Está tan deprimida. Pero claro, ahí hay pocas cosas. Pero en definitiva, cuando uno compra una acción, está comprando una empresa que opera en la economía real. Una economía real que si le va bien, vale más. Uno no está comprando, no sé, el Bitcoin, no sé lo que es el Bitcoin, u otra cripto, no hay nada atrás de eso. Acá, si la acción va a subir, es porque si es una cementera, va a vender más cemento. Y además se va a recuperar el precio en dólares del cemento, le van a mejorar los márgenes y va a ganar más plata, y si gana plata, va a valer más. Entonces, hay una lógica económica atrás, siempre comprar empresas que no tengan riesgo de quiebra. Las empresas argentinas, en términos generales, están todas muy sólidas, muy bien. Así que energía, servicios públicos, construcción y hurgando, y no quiero decir nombres, porque es Sí. panel general, empresas muy chicas. Ay, justo te quería preguntar sobre el panel general, si tenías opinión No, no, sobre. no, porque no. Ya sé que están los merbaleros y las inflan. Yo no Sí. estoy en eso. Si uno toma una posición en alguna empresa del panel general, te puedo asegurar que es para quedarme las 2, 3 años, Porque no puedes apostando a salir. otro ciclo, digamos. Sí. A una tendencia, como te digo, de recuperación del salario real. Entonces, y realmente tenés que estar muy convencido de que la Argentina va rumbo a un camino próspero porque no salís más de ahí. Claro, por eso te lo decía. Una, otra, pues es otra de las cosas, ¿verdad? Siempre hay que tratar de estar en cosas muy líquidas, de manera tal que si te cambia el contexto, vos haces así y salís corriendo. Tenés forma de cubrir los portafolios con puts, con futuros, con un montón de cosas, pero es un tema que lo aprendí. Apenas empecé a trabajar, porque me acuerdo que yo empecé en esto en el año 99, y cuando la bolsa empieza a recuperar, ya a partir del 2002, 2003, empieza a caer incluso gente que era conocida ahí de la oficina, con cartera, ¿no? La comitente. Y te decían, mirá, esta comitente la tengo, me quedó esto del año 92, cuando el Merval se destruyó y nadie pudo salir, ¿no? Se hizo una operación, o sea, en un papel en 1.000, la siguiente fue en 200. Claro. Y claro, y venía la comitente llena de cosas estrambólicas del panel general, cuando uno repasaba lo que había pasado en el 92, y sí, había sido así, una operación se había hecho a 1.000, la siguiente a 800, la siguiente a 200, no hay Pero, salida. claro, pero me decía que estaba surgando ahora, de todas maneras. Estamos, sí. Estudiando si hay algún valor escondido. No hay mercadería, así como yo digo que para los fondos real money no hay la suficientemente cantidad de bonos que ellos necesitan, Sí. la bolsa argentina, como
Pero que es una consecuencia natural de la economía argentina. Si la economía argentina se achicó, se achicó, se achicó, se primarizó, se empobreció, no vamos a tener la mejor bolsa del mundo. Digamos, ¿cómo va a tener la mejor bolsa del mundo si no hay empresas? Cada vez son menos las pymes que exportan. Bueno, entonces es muy chiquitito lo que podemos hacer acá. Por eso que tenés el problema de cuando entra guita de afuera, es claro, suben Galicia, YPF, Sí. Pampa, suben los cinco sospechosos de siempre, que es por donde puede entrar la plata grosera.